Si sabías a dónde tenía que ir, ¿por qué no me lo dijiste? Jason, Jason, que no se te vaya la pinza. Tú eres el que juega a este puto juego. Yo solo soy el público y quiero un show de primera. Déjame pasar. Pues no. Primero te enseñaré un poco de historia. ¿Estás listo? Escucha esto. Imagina, piensa en este monumento brutal a la ironía. Los putos japos forman una unidad especial de... ya sabes, para buscar tesoros perdidos para su imperio. Pero los muy imbéciles no se dan cuenta de que esto... están construyendo esta mierda justo encima de lo que están buscando. Pregúntame qué están buscando. Venga. No. Debería castigarte. Debería, pero ¿sabes qué? Mejor castigaré a Kid. Buscaban el Chao Yan de los cojones. El buque insignia de un famoso general chino, un tal Shen He. Pero esa mierda simplemente desapareció. Con toneladas de riquezas dentro, incluido, sí, mi puto cuchillo. Eso es todo. Cuídate mucho, ¿eh? La lección ha terminado. Voy a matar a ese hijo de puta. Han destrozado este sitio, pero bien. ¡Putos rebeldes! Por mí que se queden con todo esto. Que me
Vale, vamos. Jason, al modo indie. Seguro que debo alcanzar esa cornisa. Dos interruptores. Fácil.
parece que está podrido. ¿Esto es lo que estoy buscando? Vale, bien despacito. ¿Cómo haces siempre para encontrarme? Es verdad. Dejas un rastro de migas de pan humana, socio. Hasta un sordo mudo podría encontrarte. No me quejo de las bajas. ¿Subes? Venga, dame la mano. No tengo tu cuchillo, ¿vale? No, 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 Jason, no vale. Solo te he pedido un puto cuchillo, pero eres demasiado incompetente, demasiado perezoso para conseguirlo. ¿Muy ocupado con tus juegos? Pues vale. Entonces yo jugaré a los médicos con Keith. Solo he encontrado este anillo. Seguro que encaja en la brújula. Bueno, no sé, ponlo entonces. Esta mierda es mágica. Me estremezco al pensar lo que nos espera. ¡Nos vemos, Jota! Tú ya sabes dónde tengo que ir, ¿no? No, tío. Solo sé hacia dónde.
¿Cómo Tú, cabrón, has tardado lo tuyo en llegar, ¿eh? La verdad, me preocupa que ya no te lo tomes en serio. Pero, Jota, tranquilo. Mira a Keith. Keith no hace más que llorar. Se está poniendo un poco pesado. ¡Cállate ya! No tengo otra lección de historia para ti. Escucha, ¿recuerdas a Shen-He? Con sus barcos del tesoro intentando reunir riquezas para los Min. ¡Dime! Sí, señor Ba, claro que sí. Responde así, ¿vale? Si te hago una pregunta, respóndeme, ¿vale? Bueno, pues el puto Shen-He tiene un capitán llamado Lincoln y el muy cabrón desaparece con su barquito, el Chao Yan, lleno de juguetitos, ¿sabes? Y planta el culo justo aquí, esclaviza a todos los lugareños, pero Shen-He, el muy cabronazo, hunde su pequeño imperio en unos años. ¿Y qué pasó con el tesoro? Muy buena pregunta, joven Jason, muy astuto, pues el tesoro. Nadie sabe dónde está, ya no está en el barco. Y Lincoln, el cabrón, desapareció. Todos buscan esa mierda desde entonces. Incluso los putos japos pusieron la isla patas arriba buscándolo. Así que no te entretengas, Jota. Espabila. Suerte. Esto se me acabará derrumbando encima. Estoy sudando como un cerdo. Chinos, japoneses, británicos, medio mundo ha estado... Estoy de humor para una barbacoa. ¡Bebe un cóctel! Francotiradores, debo ir con calma. ¿Puedo hacerlo?
El tejado.
Probaré con la brújula. Esto acojona un poco. Sin salida. ¿Habrá alguna forma de activarlo? ¿Por qué será que esto me da mala espina? Bueno, por ahí ya no voy a salir. Venir abajo.
Me has puesto un localizador, ¿verdad? Eres mi alumno favorito. Apártate de mí. Así que ahora cortas tú el bacalao, ¿eh? Héctor, parece ser que ya no soy el que manda, así que desmóntalo todo. Y raja aquí de parte a parte, ¿quieres? ¡Espera! Espera. ¿Qué decías? Tú cortas el bacalao. Ah. Héctor, mira, parece que vuelvo a mandar. Sí, no rajes aquí. Nah. Bueno, ¿vas a encontrar mi cuchillo? Ya casi estoy, creo. Ya casi estoy. ¿Hablas en serio? Vale, vale, ya casi estoy, señor. Mete la pieza de la brújula. Muy bien. Entonces me piro, ¿vale? Ten cuidado.
encuentre, te voy a destripar. ¡Encontradlo! No lo dejéis escapar, como la última vez. No vas a escaparte. Seguir adelante. Ya nadie nos va a quitar este puesto. Subir es mejor. Ojalá mi familia esté bien. Esto fue bello una vez y volverá a serlo. Nuestro trabajo no ha acabado. Si te ocuparas de la lista del tablón de anuncios, nos ayudarías bastante. Ojalá pronto esto vuelva a ser un hogar.
¡Cogerme! Mierda de sitio. Empezad a buscar un cuerpo. Tranquilo, solo echas un vistazo. Putos rebeldes, por mí que se queden todo esto. Aquí no hay.
Sí, lo he perdido. Ayudadme a encontrarlo. Aquí no hay nada. ¡Dejadme a este gilipollas! ¡Volveré a encontrarlo! ¡Mierda! Nuestro trabajo no ha acabado. Si te ocuparas de la lista del... tablón de anuncios, nos ayudaría. Aún no hemos acabado. ¿Puedes ayudar con la lista del tablón de anuncios? Thank you.
La brújula dice que baje la colina. ¿Qué? ¿No saludas? Oh, qué mal. Clase de historia. La tumba de Lincoln. La leyenda dice que este tipo se puso en plan faraónico, hizo que se la construyeran antes de que llegara Senji y hundiera su imperio. Nadie sabía dónde estaba. Pero yo diría que... Buen viaje, socio. Ese salto no es para tanto. ¿Qué hacen aquí? ¿Les ha avisado Buck? ¡Aquí está!
como una telaraña. ¡Es morir! Eso parece ácido. Ahí sí que no voy a entrar.
ese cuchillo es mío. Otra vez la misma puerta. Ábrete, sésamo. Vaya, este sitio es enorme. Ya no hay puente. Tiene que haber otro camino. Seguro que nadie ha visto esto en cientos de años. ¿Estás aquí? Esta vez no, socio. ¿Lo encontraste? ¿El cuchillo?
¿La tumba? Sí, ya tengo el cuchillo. Voy de camino. Nos vemos en mi casa. Me pregunto si el tigre ha cortado sus cuerdas. Tiene garras, ¿qué podría? Es mejor que ser un tostador. Un momento, tostador, testeador, me huelo la tostada, dame mis tostadas, venga. ¿Qué te gustaría comprar? Me pregunto si el ligre ha cortado su... Es mejor que ser un muñeco. Un momento, tostador. Una palanca hueca, madera, pegamento. Veo tus hilos, chico blanco. Baila, baila.